Ah, qué bonito. La sección 22 de trabajadores de la educación no solo quiere su propia reforma educativa, sino también que ellos se harán cargo de levantar el censo. Ay, ajá. ¿Cómo no? ¿Por qué no se compran su país y se van para allá? Es el colmo del cinismo, de la forma en que intentan manipular los resultados y que quieren proteger a toda esa bola de aviadores y de comisionados que han sangrado parte del presupuesto. Es que el gobierno ya los amenazó. Si no hay maestros censados, No hay no hay pago. sueldo. Sí. No hay cheque. Entonces, en una reunión se acuerda realizar un registro minucioso de los trabajadores de la educación por niveles educativos para contar con la base de datos que incluya las claves que permitan comparar la información que el Instituto de Educación Pública de Oaxaca maneja para garantizar el pago salarial de los trabajadores ¿Cuál es su del nombre? Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, exponen en su acta de acuerdos. ¡Qué chistositos! Como si vivieran Garrido, ¿qué? en otro país, no en este que tiene sus propias leyes y sus ¿Dónde ya no? determinaciones. Claro. ¿Qué objeción pueden tener a que el gobierno sea los que ¿Qué no el que tiene? haga el censo, que es la autoridad indicada? ¿Qué no tiene? Son maniobras, maniobras que puedes llamar como artimañas. Sí. Sí, porque ni modo que dejen fuera en el censo. Pues no. De Benito Juárez, 45 años, Rosario Ayala Rodríguez. Es una burla eso de los maestros. En la SEP hay contralor y saben qué maestros están y cuáles son. También está la Secretaría de la Función Pública, el auditor y su gente, y se supone que hay un sistema de control interno. ¿Cuántos maestros están de baja, cuántos de alta? Por si fuera poco, están obligados a contratar un despacho enorme y prestigioso para que revisen a las secretarías del gobierno. Además, todos los organismos del gobierno reciben dinero de Hacienda, que a su vez los vigila. Y resulta que un organismo civil, Transparencia Mexicana, pidió informes por medio del IFAI y encontraron a la tuta y varios más cobrando 1,5 millones de pesos. Hay mucho turbio ahí, porque debe haber varios cómplices en este que es un fraude a nuestro dinero, porque nosotros con nuestros impuestos mantenemos ese organismo, ¿no? Educativo. Sí, así es. Y un fraude, pero tan añejo como la misma Secretaría de Educación Pública toda la vida. ¿Desde cuándo estará toda la en vida esas ha existido, condiciones? toda la vida ha existido. Las comisiones, los comisionados fantasmas, los que van a comunidades lejanas, los pagadores, que son los que saben muchas veces si existen o no estos profesores. Pero todo eso se sabe y no, no es nada más que sean muy astutos los directores o los directivos. Esto es a altos niveles y es una complicidad entre el sindicato y las autoridades de educación pública, ya sea locales, estatales o a nivel federal, que ahorita estén tomando cartas en el asunto y que quieran unir todo para realmente cortar esa fuga de capital es otra cosa, pero siempre ha existido, por favor. Y si no existe por corrupción, existe por compra. Tú estás contratado, si eres egresado de una escuela oficial, hace años te dicen el primer mes no cobras. Está bien. A veces 2 meses, si eres de escuela oficial. Pero si se paga. Ah, no, claro, te lo pagan retroactivo, presentaste en septiembre. ¿Quién va a dar? A eso sí, quién sabe, pero te dicen septiembre y octubre. Y hablo por mí. Yo entré al sistema y yo soy egresada. A ver, ¿y ustedes permiten eso? Sí, señor. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Educadoras. Tengo 150 años que egresé de la escuela. Yo tenía que ingresar al sistema laboral en septiembre. Pero no me expliques todo eso. Me quitaron septiembre, octubre, me pagaron a partir de noviembre y diciembre. Hasta pero ese enero. Dinero lo pagó la Secretaría de Educación. Se emitieron los cheques. ¿Y quién se lo quedó? No sé. Mi pagador eso me dijo y no me lo pagó.
¡Qué bárbaros! Yo soy generación 67. Mi contrato empezó a funcionar en primero de enero, porque ese año salimos en octubre de la normal. Mi contrato empezó en el primero de enero. Me pagaron en abril, pero completo. ¿No te birlaron? No. Aquí una pregunta. ¿Y entraste a trabajar en enero? Sí, claro, el primero de enero empecé a trabajar. Yo soy de la misma generación. Yo no. Y se portaron bien conmigo y así me lo hicieron saber. Yo entré a trabajar en octubre. Pero es que esto es asombroso. Eso que está pasando de 60 mil, 70, 80, 90 mil trabajadores de la educación que no están dando clases y que cobran. Pues qué arte. Sin contar con los que compran plaza y no cobran. No, y además se revela que hay individuos que tienen hasta tres plazas que no cubren, pero sí cobran. Sí. No, y tenemos el caso del que tiene plaza en Sonora y plaza en Mérida a la misma hora, en el mismo turno. Es lo hemos comentado acá. La ubicuidad, sí, omnipresente. No jueguen con eso. No. Es delicadísimo. Es un mega fraude. Es un fraude horroroso, un saqueo, un crimen que está cometiendo, primero que nada, la Secretaría de Educación Pública. Y después todos quienes les elaboran los trastupijes estos. Es que la Secretaría en muchos momentos se disciplinó al sindicato y empezó a darle facilidades al sindicato, a soltarle plazas, manejo de plazas, y ahí fue entonces. La maestra del Baestre. ¿Perdón, la maestra? En antes. Pero eso viene desde mucho antes, sí. Desde ¿ves? Los 60, finales de los 50, cuando... ¿Longitud? Sí, claro, y ha ido en aumento y se agudizó, se agravó la situación cuando se federaliza la educación y entonces cada gobernador tiene el poder de negociar que alguien tenga una plaza, que alguien tenga una adscripción, que total, él era el que recibía la lana y pagaba, pues ¿cuál era el problema? Entonces esto se agudizó. Ponle tú que hace 24 años que empezó todo esto de la federalización, hubiera 20 mil comisionados. Se duplicaron a 39 mil. Sí, eso es. Y los muertos que siguen cobrando y los jubilados. También todos entran. Por eso se convierte en la secretaría más poderosa, en la planta en la plantilla de personal más grande. Porque además contaba con muy buen presupuesto. Es mentira que el rubro se haya castigado. Lo que pasa es que con ese presupuesto que se va desviando para trabajadores fantasmas, lógicamente el peso es brutal. Pero los jubilados no entran ahí, Héctor. ¿Es esta partida? No, porque los jubilados ya son jubilados por otra instancia. No me refiero al hombre o a la mujer, sino a la plaza. Que se la pueden asignar a otro que ya tiene dos plazas. Ah, eso sí. Claro. Sí. Y cuando llega la federalización, si en un momento tú hiciste el cambio, más no permutar del Distrito Federal o de una entidad en provincia, la consigna era que si ibas con dos plazas, el sindicato te quitaba una. Soy víctima de eso. Yo me fui con dos plazas de aquí, de CEP, de preescolar. Y el secretario de la sección en Durango me dijo, si quieres seguir funcionando, profesora, porque usted tiene tres ventajas: es mujer, es universitaria y es chilanga. Me deja una plaza, me renuncia a una plaza y puede seguir en Capel. Pero todavía y no se apoderaron de esa plaza. Claro, me hicieron renunciar a ella. Por eso, para que ellos en su provecho la utilicen. La asignaron, ¿sí? O se la quedaron, ¿sí? No estaba la federalización. No, porque durante la federalización no podías trasladar plazas. No se podían hacer permutas. Sí, eso no hice permuta. Por eso, ¿no? Si no se podía permutar menos cambios, eso no se podía con la federalización. Había que renunciar a la plaza en México y obtener una plaza en Durango. No, señora. Ya en su caso, dos plazas de Isabel Fabregat que me las dio. Era directora general de educación preescolar Isabel Fabregat. Yo tenía una plaza y cuando supo que me iba,
me asignó otra. Yo llego con mi partida y mi techo financiero del DF a Durango, sí señora, y me hicieron renunciar a ella, secretario del sindicato, y me están oyendo en Durango y lo saben, CAPEP lo sabe, y renuncié a un rector. ¡Qué cochinero, monstruoso! Y me jubilé con una.